Gabon guztioi, gaizka garitano prentxaurrekoan, azteko mesedez euskarazko alderak. Gabon. Bai, gabon. Gustora zauden ekipoa kalea egindako partidarekin, puntuarekin, emaitzarekin bai, edo aurkari hon baten aurkaz? Ba, oso pozik emaitzarekin, guretzat garaipen bat bezala da. Kontutan izan da eurak Championseko nivela daukatela, ba, guretzat berdinketa bat gaur da, ba, ospatuko dugu hiru puntu lortu bagenitun bezala. Eta, bueno, ba, lehenengo zatian nik uste taldea oso ondo egon dala, eta gero, bigarren zatian, defenditu, oso jokalari onak dituzte, eta ba, saiatu gara defenditzen, gero ez geneukan, jende ez geneukan freskotasunakin ja Saul nekatuta zegoen, Angel ere bai, Abranek arazo fizikoak zituen, eta bigarren zatia, ba, ordua eskatzen. Bukaeran bentsat berdinketatxo bat, guretzat puntutxo bat ona da, ez? Ikusi da Villarreal kriston taldea dela, eta bueno, bentsat puntu bat eskuratu dugu, eta nik uste lehenengo zatian oso ondo egon garela, ez? Bigarrenean eurak nagusi, eta gu ordua eskatzen. Asko kostatu zaizue beste arera iristea baloiarekin, batez ere baloia jokatu, beste batzuta baino gehiago esango nukenik, hori igual, kariren meritu ere izan da, baloia bereiena izan da. Bai, bigarren zatian baloia beraiena izan da. Eta esan partidua larregi jokatzeko, ze zuk Villarrealen kontra zelai erdian baloia galtzeosun bakoitzean kontrarazotan gola sartzei zue, baina segituan. Aurreko partidutan, ba, hola ikusi dugu eta hola indute, zu azten bazara larregi jokatzen barrutik, baloi bat galtze duzunean, ba, behar bada ligako jokalaririk askarrenak dituzte, ez? Utxe, Bieto, Txeritxef, ezin duzu larregi arriskatu barrutik, ez? Eta hola da, talde oso oson baten kontra puntu bat eskuratu dugu, asko sufritzen eta kriston lana egiten, eta, bueno, ni geratzen ez lehenengo zatia, nik uste dut, ba, partidu ona oso nahi dugula, ez? Hilabete lehen mailan, zazpi puntu, momentuz ondo, pospartio kokatuko. Ni posi, no? bai, hombre. Honena izango zen 15 edukitzea, baina guretzat 7 asko dira, momentu honetan. Zarrago batean, bueno, beste bombaten estartzeko izan daiteke, baina samausera. Bai, oin, a ber, oso denbora gutxi daukagu rekuperatzeko, eta gainera gaur kriston esfortzua indugu, bigarren zatian, ba, jendea oso nekatuta bukatu du partidua, eta hain, bueno, bi egun ditugu rekuperatzeko, eta, bueno, ba, berriro ere lehiatzeko moduan egoteko, ez? Badakigu partidu zaila izango badala sama mesen, baina momentuz bost partiduetan partiduan egon gara, eta gure asmoa da berriro ere partiduan egotea, ez? Gero irabaztea edo, ez? Ba, beste gauza bada. Preguntas en castellano, por favor. Sí, sale como una victoria, ¿no? El segundo tiempo, pues ya no había color, ellos tienen un nivel Champions, ¿no? Estamos jugando contra un equipo Champions prácticamente y cuesta el primer tiempo muy contento de cómo hemos jugado. Creo que el equipo ha salido muy enchufado hasta que nos ha aguantado la gasolina. Luego ya también han sacado ellos a Bruno y a Vieto, que también con eso ha cambiado bastante. Y luego ha habido un par de jugadas que yo creo que Pina y Txeritxef, cualquiera de los dos, podían haber acabado pues con tarjeta roja. Creo que han sido dos jugadas bastante claves y, bueno, no se han atrevido a sacarlas, pero yo las he visto bastante claras. Y el resto, pues nada, el segundo tiempo ya habéis visto que han sido muy superiores y que nos hemos defendido como hemos podido. Yo estoy encantado. Yo hoy más que casi cuando ganamos, empatar contra estos, nosotros, para nosotros es una victoria. Es verdad que hemos ido ganando y que nos hubiera gustado ganar, pero he visto ellos el segundo tiempo, el nivel que tenían y han sacado ya el mejor equipo que tenían y es un equipo lleno de internacionales. Y para nosotros hoy empatar aquí, el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo y ahora recuperar y nada, a seguir trabajando. Pequeña, entre comillas, revolución en el equipo y no ha respondido, ¿no?
Sí, hombre, a la intensidad que jugamos nosotros y teniendo tres partidos en una semana, no podemos jugar con los mismos. Teníamos que rotar y hoy hemos aprovechado para dar la oportunidad a algunos jugadores y estoy contento, ¿no?, de que hayan ido entrando y valoro positivamente eso, ¿no? Creo que con el mismo 11 no podemos aguantar este ritmo de lunes, miércoles, viernes, miércoles, sábado y han aportado los que han salido y yo estoy contento, ¿no? Poco a poco tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mejorando, ¿no? Lo ideal es que hoy el segundo tiempo hubiéramos jugado como el primero, pero muchas veces no puedes, no puedes. Bueno, no ha sido un problema tanto físico, porque había otros jugadores más justitos físicamente, ¿no? Simplemente que tácticamente pues también necesitábamos a John Errasti. Hemos metido un pivote por delante para tapar, para podernos meter en el área, en los centros laterales con Dani, poner a Dani por delante con dos jugadores para poder apretar más arriba con Javi, Lara y Errasti, porque nos estábamos metiendo demasiado. Ha sido más un cambio táctico, ¿no? Este físicamente aguanta y lo que pasa es que bueno, ya al final se quedaba un poco, pero estoy contento con el trabajo que ha hecho Derek. Sumar siempre es importante, ¿no? Dentro de unos meses un punto te puede venir muy bien. Sí, para nosotros ya te digo, yo muy satisfecho. Yo antes del partido ya sabía que este iba a ser un partido de esos de. Bueno, para nosotros la primera división es esto que habéis visto hoy. Esto hoy se ha visto lo que es el Eibar en la primera división y lo que va a ser de ahora en adelante. Y entonces, bueno, saber que cuando juegas contra un equipo que es bastante mejor que tú, que muchas veces tienes que guardar un punto. Evidentemente nos hubiera gustado jugar más abiertos, intentar combinar hoy mucho más. Hubiéramos perdido, pues como la semana pasada, 2-4, este equipo ganó 4-2. Tienes que saber contra quién juegas también, ¿eh? Saber aprovechar los momentos. El primer tiempo creo que hemos hecho buen fútbol, hemos llegado, hemos hecho, yo creo que un buen partido. Y luego ya el segundo, ¿qué os voy a contar? Ya habéis visto que la tenían ellos y nosotros achicar agua. Sí, pues imagínate, jugar en Samamés para nosotros es un privilegio, ¿eh? Iremos allí para intentar competir, intentar ponerles las cosas difíciles y bueno, es el premio a estos años, el poder jugar un partido en Samamés de primera división y bueno, tenemos que ir con el máximo optimismo, con la seguridad de que estamos viendo que este equipo pues puede competir contra todos. Ya hemos jugado contra Atlético Madrid, Villarreal y bueno, no, de momento no nos ganan fácil y estamos en los partidos. Vamos a ver si seguimos en esta línea. Sí, bueno, para nosotros nos encanta ir a Samamés, ¿no? Tenemos gente conocida ahí, es un privilegio, con el estadio que tienen, el equipo, pues para nosotros es una gozada poder jugar ese partido en Samamés y tenemos una oportunidad de demostrar que somos un buen equipo y vamos a ir ahí con toda la ilusión del mundo, ¿no? Intentar recuperar bien, me preocupa un poco estos 2 días, tenemos mucha gente tocada y alguno que ha aguantado el partido pues de mala manera al final por venir a de estar cargado y tal, y bueno, intentar estos 2 días sobre todo recuperar a la gente y volver a la guerra otra vez. Sí. Para nosotros la última vez que fuimos a Samamés pues tenemos un buen recuerdo, pero todos los días no son fiesta y bueno, a ver, habrá que prepararse bien porque vamos a ir también a jugar contra otro equipo que es de Champions. Están jugando, van a jugar contra nosotros el sábado y luego van a jugar el miércoles la Champions League. Eso dice un poco de la dificultad del partido. Sí, yo creo que hoy hubiera sido cruel, ¿no?, que en el 90 nos hubieran metido un gol, aunque pues lo han podido hacer, ¿no? Pero hubiera sido muy cruel porque el esfuerzo, ¿no?, los jugadores se han vaciado y al final es que a todo un esfuerzo no le sacas nada de recompensa. Por lo menos el saber que nos hemos pegado una paliza de la leche para sacar un punto que para nosotros es de oro, pues eso nos tiene que reforzar, ¿no? Pero bueno, luego hay cosas que mejorar también, ¿eh? Estoy contento con el esfuerzo, pero creo que el segundo tiempo no hemos hecho algunas cosas bien. Hay que ser críticos también. No solo hay que mirar la calidad que tenía el rival, que era muy grande, pero no es normal que el primer tiempo hayamos jugado tan bien y el segundo no tan bien, ¿no? Hay que ser tan críticos y yo creo que hay cosas para mejorar también y tenemos que seguir mejorándolas. Esto no es todo bueno, ¿eh? Bueno, pues a ver si podemos recuperarles, ¿no? Abraham también ha hecho un esfuerzo y terrible por aguantar los 90 minutos, pero bueno, el segundo tiempo prácticamente estaba ahí puesto por el ayuntamiento, ¿no? No,
no teníamos otra opción. El otro día se retiró y hoy ha hecho un esfuerzo por jugar 90 minutos porque pues Didac todavía no tenía entrenamientos y ahí estamos un poco justos, ¿no? Y en Eco lo mismo. Vamos a ver si podemos recuperar a gente y ir otra vez con alegría ahí a Samamés, a ver si podemos sacar algo. Muy bien, muchas gracias, Vale. Miesker. No. Es ni es.